Andoni Gorosabelekin, Andoni, bueno, garaipen ona gaur, berriro orgoiko postuetan sendotzeko, ezta? Bai, ez, gaur irabaztea oso garrantzitsua zen, ez, berdinketa batik etorren, eta bueno, ba, hiru puntuak lortu ditugu eta oso pozik. Egia da Granada lehenbiziko minutuetan arriskoa egin dizutela eta ondo egin duela Ramiro bere lana, baina gero taldea nagusi izan da eta merezitako garaipena izan da gaurkoa. Bai, ez, nik uste, ba, behai bere aukera izan dituzte, tramo batean, baina, bueno, nik uste, partia kontratu dugu, bi gol sartu ditugu, eta gero, ba, sendo gara atzean, eta, bueno, ba, hiru puntuak. Esan duzu, sendo ibili zaretela atzean, Betisen aurkako kopako partidu hori kenduta, azkeneko ligako lau partidatan, taldeak ez du golik jaso, hori seinale ona da. Bai, ez, nik uste, hainbat partidu utzi ditugula ba utzean porteria eta hori oso ondo itxe egiten du taldeaz, ez? Defentsaz eta aurrelarietaz. Animoetarako eta moralari begira, gaurko garaipen honek oso ondo etorri beharko du, ez? Osteguneko partidari aurre egiteko. Bai, ez, osteguneko partida ba oso gara izango da, beraiek ondo datoste, baina bueno, taldea honetan konfiatu behar da, eta bueno, gu jar irabaztera jongo gara. Con Robin Lenormand, Robin, bueno, salvo los primeros minutos que quizá el Granada sí que, no sé si ha estado un poco mejor, pero sí que os ha puesto un poquito en aprietos, el equipo ha sido superior y ha merecido la victoria hoy. Sí, claro, yo creo que hemos acertado, hemos tenido muchas ocasiones, así que sí, creo que merecemos esa victoria. El equipo empieza, ¿no?, a recuperar esa brillantez y ese acierto, ¿no?, que en los últimos partidos quizá le faltaba. Sí, es verdad que cuando nos vamos con la victoria es más fácil decir que hemos jugado mejor, pero yo creo que hasta cuando los resultados no nos salían, el equipo siempre seguía con su idea de juego, pero nos faltaba acertar y estar concentrado en los detalles y yo creo que hoy hemos estado muy concentrados. Robin, salvando los cuatro goles encajados el día del Betis, el equipo ha mantenido la puerta cero en los cuatro últimos partidos de Liga. Esto, bueno, pues para un defensa central como tú y para toda la línea defensiva y para todo el equipo en general es un muy buen dato, ¿no? Cuando el equipo arriba acierta, dejando atrás la puerta cero es sinónimo de victoria. Sí, claro, eso no nos da un plus, porque sabemos que si no encajamos, pues tenemos más opción de ganar. Pero eso habla muy bien de todo el equipo. Claro, yo siendo defensa me gusta no encajar, pero creo que todo el equipo está trabajando bien. Hoy lo hemos visto, pasando los minutos, el equipo sigue presionando muy bien y nos facilita mucho el trabajo. Es la mejor manera, ¿no?, ganando hoy así al Granada, de encarar el partido de Alemania del jueves. Sí, nos viene un rival muy potente, nos viene una semana muy, muy importante, así que habrá que recuperar ahora muy bien para estar preparado el jueves y el domingo.